Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Una ciudad que flota, el aliento que oscila en el campo del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. El panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Antofagasta frente a Unión Española. Pegó en el travesaño. ¡Gol en contra! ¡Insólito! No se puede creer. ¡Gol en contra! Es muy desalentador hacer un gol en tu propio arco, con lo mucho que cuesta hacerlo en el enfrente. Por accidente o no, anotaron un gol. Todos los goles valen lo mismo. Y con este se ponen en ventaja, así que no creo que les importe demasiado. Gran pase. Cuidado que puede terminar el gol. Pasó, ¡pum! Le va a pegar. La saca fuerte hacia arriba. La juega bien hacia adelante. Viene el cuerpo limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Atención, así viene el centro. Trata de alejar el peligro con el despeje. Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. 1-0 el marcador. Ahí la tiene, puede venir el gol. Saque de manos. Forzaron saque desde arriba. Saque desde la banda. Pase largo al hueco. ¿Aguantará? La defensa intentó achicar, pero quedó enganchada por centímetros. Aceptado. Estaba muy atento para cortar. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. La tira larga cerca del área. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Un buen intento. Un centro, se eleva y cabecea. ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Ya tienen una ventaja de 2 goles. ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! Un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas.
Antofagasta amplía la ventaja 2-0, amigos del fútbol. El 2-0 empieza a allanar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufran mayores sobresaltos. Es un pase que rompe la defensa. La entrada es dura, el árbitro da tiro libre. Amarilla, dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Corazones aguanten, por ahora el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Creo que el marcador es un fiel reflejo del desarrollo del partido. Hubo un excelente funcionamiento de los enlaces entre el mediocampo y los atacantes. De hecho, es más probable que amplíe la diferencia a que el adversario consiga la paridad, salvo que haga un cambio radical. Están 2-0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Ya se juega, ya se vive, ya se siente la segunda parte del encuentro. La tira al hueco. No llega nadie a esa pelota y se diluye el ataque. Así regresa pidiéndole disculpas a sus compañeros. Casi les cuesta el gol. Se reanuda el juego desde el lateral. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Gran pase a través de la defensa. ¡Le pegó! Enfrentó al arquero y la puso con certeza adentro del arco. Resolvió con mucho aplomo, sin vacilar. Como hay que hacer, en mano a mano. El arquero achicó todo lo que pudo, pero nunca llegó a incomodarlo. Está 3-0 ahora. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. El balón cruza la línea. Es lateral. Antofagasta va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. Tienen una ventaja muy amplia, están más que cómodos. Es el momento ideal para que los jóvenes se fogueen, para que ganen experiencia sumando minutos. Intenta un pase vacío. Busca entrar por afuera con ese pelotazo. ¡Gran oportunidad! Para este equipo, hace rato se terminó el partido. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Tienen el partido totalmente controlado. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. A ver esta. Si meten una buena contra, pueden terminar el gol. Tremenda barrida. Española termina salvándose de...
muy mal parados en ese contraataque, Rodolfo. Pocos defensores, no había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. Ojo que la defensa está mal parada. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está habilitado, puede ser. Ahí va el disparo. Desviado el remate por la izquierda. Qué vulnerable es la defensa de este equipo. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. Sale el balón y se viene el cambio nomás. El técnico realiza dos variantes juntas. ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Están dominando el partido a su antojo. Un pase fuerte hacia adelante. Ser muy buena. Y chocan de nuevo contra la defensa. Intenta un pase vacío. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. El juez invalida la jugada a distancia de línea. Posición fuera de juego.